Luego del llamado en repetidas ocasiones realizado por el presidente del equipo aurinegro a la administración local, tanto entrante como saliente, en busca de apoyo para que el estadio Daniel Villa Zapata cumpliera con los requisitos para poder jugar el encuentro de la Sudamericana contra América de Cali. Finalmente, Jonathan Vázquez, alcalde electo del distrito, atendió dicho llamado y visitó las instalaciones para verificar sus condiciones. Quiero decirles, barranqueños, que tenemos toda la voluntad de apoyar, de ayudar para que el estadio esté en las óptimas condiciones y podamos celebrar esa fecha, ese partido tan importante aquí en nuestra ciudad. Manifestó Orlando Ferreira, presidente de la Alianza Petrolera, que junto al alcalde electo realizaron el respectivo recorrido con miras a realizar adecuaciones para el encuentro deportivo con el América de Cali. Con mucha satisfacción y entusiasmo recibimos esta visita. No solamente el alcalde, sino todo su equipo que tuvo oportunidad de acompañarlo y con ellos recorrimos el estadio. Miramos, de acuerdo a las condiciones que nos ha enviado la Conmebol, los requerimientos que se necesitan para poder nosotros jugar nuestro primer partido el 6 de marzo a las 9 de la noche en el Daniel Villa Zapata. Recordemos que este tipo de eventos son muy importantes para el distrito, ya que nos pone en el mapa tanto a nivel nacional como internacional con respecto al deporte, además de mover la economía de los barranqueños.